Egun hon guzti bai, bi urte pasadira azken udal eta foru hauteskundeetatik, bi urte bilduk gipuzkoako boterea hartu zuenetik bere instituzioak geldiaraziz. Bi urte galduak izan dira hauek gibuzkoaren txat eta euskadiren txat, ekonomia eta enpleguaren txat. Baina eusko alderdi jeltzaleak paralizionen honen arduradun nagusia dela esan beharra dago. Eusko alderri Jeltzaleak bilduri eman zion Gipuzkoako instituzioen giltza. Eusko alderri Jeltzaleak Euskadiko erakunde gehienak utxengoan utzi zituen. Eusko alderri Jeltzalea da gelditasun honen erruduna. Como ha dicho Iñaki, se cumplen dos años de unas elecciones municipales y forales Que dibujaron un nuevo mapa político en muchos ayuntamientos y diputaciones de Euskadi. Y lo que queremos hacer es, en este aniversario, un balance de este tiempo, 730 días, decía Iñaki, porque los ha contado uno a uno y no me extraña, porque como, como él mismo reconocía, salvo algunas excepciones, cada día de estos 730 ha sido un retroceso para este país, porque el balance, desde luego, no es muy. Positivo y especialmente aquí en Guipúzcoa. No quiero extenderme porque ya lo ha hecho él sobre este caso concreto, el caso concreto de este territorio donde tenemos un gobierno foral de Bildu paralizado y paralizador. Porque no solo es que no haga nada, sino que su desidia, esa constante tendencia a no hacer nada y a la improvisación también, la falta de un proyecto de gobierno claro, definido para Guipúzcoa, está suponiendo la más absoluta atonía para este territorio. Lo estamos viendo en la política económica. ¿Cómo puede un partido que se define de izquierdas carecer de una política industrial nada menos que en un territorio como Guipúzcoa, cuyo crecimiento, cuyo futuro se basa precisamente en el sector de la industria? Si no hace nada para ayudar a nuestro tejido productivo. Si no hace nada para resistir a la crisis, para crecer, ¿qué es lo que pretende? ¿Repartir la miseria? Estamos viendo también esa desorientación y ese desgobierno en la política de infraestructuras. Como decía Iñaki, en la gestión de las carreteras. Lo estamos viendo en las políticas sociales y lo estamos viendo, como no, en la gestión de los residuos, algo que roza ya el esperpento y que va camino de convertirse en el gran símbolo de la no gestión de Bildu, después de décadas en las barricadas, después de años renegando de las instituciones y de la propia democracia, cuando llegan al poder, cuando tienen posibilidad realmente de hacer política, de transformar la realidad mediante normas, mediante políticas, mediante inversiones, se enredan en un viaje a ninguna parte que además, por cierto, le vuelve a poner de manifiesto esos tics autoritarios que siempre han acompañado a ese mundo. No importa la opinión de la ciudadanía, no importan las serias dudas que suscita el modelo puerta a puerta. No les importa nada. Han decidido hacer casus belli con las basuras y seguramente porque no encontraban otro tema con el que movilizarse que es lo único que saben hacer. No gobernar. Es aberrante que en lugar de hablar del futuro de Guipúzcoa, lo único que hagan los dirigentes y los responsables de Bildu es remover las basuras de este territorio. En mitad de la crisis más grave que ha conocido nuestra generación, 42.000 parados y paradas en este territorio, con unas empresas que necesitan crédito para sacar adelante sus proyectos, con miles de ciudadanos y de ciudadanas pasándolo mal porque tienen problemas. Incluso para llegar a fin de mes o para pagar sus hipotecas, es terrible que un gobierno esté tan alejado de la realidad, sin ningún planteamiento estratégico y dando la espalda permanentemente a la ciudadanía. Un gobierno de Bildu que solo tiene tiempo para su mundo, para los presos, para los familiares de los presos, a los que reciben sus despachos, con los que se saca las fotos, a los que presta espacios públicos para sus protestas. Es decir, la única puerta que Martín Garitano y que Juan Carlos Izaguirre tienen abierta es justo aquella que tenían que haber cerrado hace años. Pero no lo olvidemos y no lo olvidamos. Si hoy Bildu gobierna o desgobierna Guipúzcoa es simplemente por la voluntad del Partido Nacionalista Vasco, por la voluntad del PNV, que en lugar de unirse al Partido Socialista en defensa de los intereses de Guipúzcoa, y de los guipuzcoanos y de las guipuzcoanas en defensa del desarrollo de este territorio, prefirió, con tal de que no gobernáramos los socialistas, entregar las llaves de Guipuzcoa a Bildu para que hiciese y deshiciese a su antojo. Es el PNV y nadie más el que ha abandonado a su suerte a Guipuzcoa y a los guipuzcoanos y a las guipuzcoanas. Nadie más. Es el PNV el que, por esa actitud, ha provocado que la mayoría de las instituciones vascas estén hoy gobernadas en minoría. Porque esto no es algo exclusivo de Guipúzcoa, sino del conjunto de Euskadi. Empezando por el propio gobierno de Íñigo, Urcuyo y de ahí para abajo, hoy vemos cómo la inmensa mayoría de las instituciones de este país carecen de la fortaleza suficiente, por ejemplo, para aprobar sus presupuestos para sacar adelante las políticas que necesitamos para hacer frente a la crisis, para crear empleo, para sostener los servicios públicos que garantizan el bienestar de nuestra ciudadanía. Es decir, cuando peor estamos, precisamente cuando más necesarias son por las políticas decididas la concertación de esfuerzos, los complejos y las tácticas cortoplacistas del PNV, han provocado que Euskadi se encuentre hoy en una situación de punto muerto. De tal manera que 2013 es ya casi un año perdido para Euskadi. No ha servido para nada. No se ha creado nada. No se ha puesto mar en marcha nada. No ha habido ninguna iniciativa de este Gobierno en los seis meses que lleva al frente. Y sin embargo los datos del paro, de las empresas con dificultades, de las familias que lo pasan mal. No hacen más que empeorar. Y la solución no puede ser resignarse y esperar a que vengan tiempos mejores. No puede ser decir, es que esto es lo que hay. No hay alternativa, que es lo que nos dijo el gobierno de Iñigurcuyú. Porque esos tiempos mejores no vendrán si no los traemos nosotros. Y hoy nuestros gobiernos carecen de la iniciativa y de la capacidad para poder conseguirlo. Luego hablaré más de esto. Pero no son estas las únicas dolencias que sufren nuestros ciudadanos y nuestras instituciones, y en concreto nuestros ayuntamientos. Porque aquí también el Partido Popular, que desde Madrid, eh, o porque ahí está también el Partido Popular, que desde Madrid está iniciando una cruzada peligrosa, por un lado, recentralizadora y por otra, privatizadora de servicios. Que supone un serio peligro para nuestro estado del bienestar. Hoy aquí hay muchos concejales, concejales, alcaldes, que conocéis perfectamente ese proyecto de reforma de la ley de bases de régimen local que intenta imponer el Partido Popular en toda España. Es una auténtica contrarreforma que a la larga no busca más que quitar servicios a los ayuntamientos. Para, en teoría, dicen, transferirlos a las diputaciones, a las diputaciones de régimen común en el resto de España. Pero en la práctica y en el fondo, eso no es más que un primer paso para seguir con su estrategia de que esos servicios se entreguen a empresas privadas que ofrecerán esos servicios más caros y de peor calidad haciendo negocio privado con lo que son las necesidades públicas. Y uno dice, bueno, pues vale, no estarán cumpliendo su programa electoral, que es algo de lo que se quejan sus electores, incluso muchos de sus propios militantes, pero desde luego con lo que están cumpliendo a rajatabla es con su programa ideológico máximo, con el programa neoliberal y ultraconservador. Y lo hemos visto y lo estamos viendo con la ley del aborto, con la ley Verde, con la ley de costas, que a veces estas cosas pasan desapercibidas, pero suponen retrocesos enormes, enormes recortes de nuestros derechos con los que nos retrotraen a épocas que creíamos ya superadas en este país. Con las que la Conferencia Episcopal Ruco Varela, esos grandes especuladores van a pintar, van a decidir muchísimo más que la ciudadanía. Es más, van a decidir en contra de la ciudadanía. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. También, como digo, con esta ley o con esta contrarreforma de la ley de régimen local, porque muchos de nuestros ayuntamientos, con esa ley, dejarán de tener razón de ser. Y la ciudadanía perderá. Muchas de sus instituciones más cercanas, las que más cercanas siente. Como protestaba el protagonista de la, de la película de Iciar Boyein, también nos van a quitar el agua de la lluvia. Bueno, pues con esto lo que nos quieren quitar son nuestros ayuntamientos, los más cercanos, los más pequeños. Y esto es inaceptable. El PP está actuando por puros intereses particulares y esto es muy peligroso cuando se trata del estado del bienestar, porque esos intereses siempre chocan y siempre van a chocar con la igualdad de la ciudadanía, con la solidaridad que necesitamos en estos momentos y con la obligación de los poderes públicos de garantizar unos mínimos de bienestar al conjunto de la sociedad. Últimamente se ha puesto de moda decir que no hay diferencias entre derecha e izquierda, que el Partido Socialista y el Partido Popular somos los mismos. Bueno, acabo de poner algunos ejemplos con la Ley del Aborto, la Ley B, la Ley de Costas, donde nuestra posición no es que sea diferente, es que es radicalmente diferente. Nosotros hemos ido consolidando derechos ciudadanos y ellos los están destruyendo. Pero también en algo que puede parecer un tanto técnico y un tanto farragoso como esta ley sobre las competencias de los ayuntamientos vemos claramente confrontados dos visiones antagónicas de la sociedad, dos modelos diferentes de sociedad. Y nos separan abismos, porque mientras ellos priorizan el beneficio económico por encima de todo, nosotros priorizamos la igualdad, la dignidad de los ciudadanos y de las ciudadanas, la construcción de una sociedad decente, como me gusta llamarla a mí, eh, que garantiza que hasta el más pobre, el más desamparado, el más humilde pueda gozar de la protección del Estado, de un Estado que impide que nadie sea apartado del progreso colectivo. Y esta, algunos dirán, utopía posible sobre la que siempre, o detrás de la que siempre caminamos los socialistas, está siendo dinamitada hoy por el Partido Popular. Cuando con la excusa de los recortes el PP desmonta el Estado del bienestar, lo que está respondiendo es una percepción muy clara de la sociedad de su modelo social. cuando se eliminan ayuntamientos cuando se privatizan servicios se responde a una percepción muy clara de la sociedad y nos corresponde a nosotros luchar por reforzar la idea de la sociedad como un proyecto colectivo porque necesitamos instituciones fuertes para poner freno a las desigualdades para poner coto a los afanes de algunos especuladores poderosos, porque necesitamos instituciones fuertes para poder ser todos un poco más iguales. Y eso es lo público, lo único que permite a todos esas oportunidades iguales suficientes como para poder vivir la vida que cada uno quiera. Es lo público, lo que garantiza la dignidad y la libertad de cada uno y cada una de nosotras. Eso es lo que nos diferencia del Partido Popular, como también nos, nos diferencia del Partido Nacionalista vasco. En las últimas semanas hemos escuchado al Endacari Urcuyo y a otros dirigentes del PNV, por ejemplo, acusarnos a los socialistas de que cuando gobernábamos, cuando estábamos en el Gobierno, nos habíamos endeudado demasiado. Y yo digo que sí, que es verdad que nos endeudamos, como han hecho todos los gobiernos del mundo en la crisis. La diferencia es que nosotros lo hicimos. Para mantener los servicios públicos sin recortes. Para reformar nuestro estado de bienestar introduciendo en la educación, por ejemplo, el trilingüismo, la Escola 2.0. En el sistema de salud, la cronicidad. Para impulsar infraestructuras vitales para Euskadi, el tren de alta velocidad, el metro Donostialdea, el hospital de Ibar. Para ayudar a nuestras empresas a financiarse, a introducir el I, +D, a viajar al exterior. Nos endeudamos para sostener este país, para ayudarle a resistir a la crisis y para modernizarlo. Lo que hubiese hecho el PNV es lo que ha empezado a hacer ya: recortar. Recortar y recortar. Ese es su modelo, no el nuestro. La RIAG dirá que la RIAG es la que se ha hecho en el Sozialistok lan egin behar dugu eraso hauekin amaitzeko. Nik argi daukatzein den bidea. Udaletxeak defendatu behar ditugu, jendearen gatik dauden erakundeak direlako, eudel indartsuago bat behar dugu, ez zabinetxeko aginduen zain dagoen elkarte bat, behin goz udalege bat behar dugu Euskadin, eta gure egitura instituzionala goitibera Corraqueta, Irán Corrak y Sateco. Es decir, no nos podemos conformar con la queja, no nos podemos conformar con denunciar políticas equivocadas. Nos toca hacer propuestas, nos toca hacer política para transformar esta realidad injusta. Y los socialistas tenemos muy claro qué modelo defendemos para nuestros ayuntamientos y nuestro entramado institucional. Primero, defendemos a los ayuntamientos porque son las instituciones fundamentales al servicio del ciudadano y de la ciudadana. Y por eso nos oponemos radicalmente a las sacudidas privatizadoras que el Partido Popular está impulsando desde el Gobierno de España. Segundo, defendemos EUDEL y por eso vamos a, no vamos a permitir que esa asociación languidezca, como está sucediendo ahora, al servicio más de la Sabine Echea que del municipalismo vasco. Necesitamos una EUDEL fuerte al servicio de ese municipalismo y que sea un agente activo en la defensa de los intereses de los ayuntamientos, hoy atacados por diferentes vías. Defendemos aprobar de una vez por todas, si llevamos ya treinta años de retraso, una ley municipal vasca que clarifique competencias y que dote a nuestros ayuntamientos de la autonomía financiera suficiente. Y defendemos una reforma a fondo de nuestro entramado institucional que elimine duplicidades e ineficiencias, y eso exige abordar de una vez por todas una reforma a fondo también de la LTH. Hay que romper ya ese tabú que nos ha, puesto el, que nos ha impuesto el PNV con un país hecho a su medida para calmar sus fantasmas internos. Hay que reorganizar Euskadi según criterios razonables de eficiencia y de modernidad. Necesitamos una Administración pública más eficiente, reorganizar sus funciones para que preste un servicio de forma menos costosa. Solo así podremos defenderlas de las embestidas de la derecha. Es decir, dos años después de las elecciones municipales y forales que redujeron de forma importante nuestra presencia institucional, no encontramos más que motivos para no caer en el desánimo. No encontramos más que razones para seguir trabajando en nuestros ayuntamientos y en las juntas generales para seguir dando respuesta a los problemas de la ciudadanía desde la política y desde las instituciones. Y eso es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a seguir haciendo porque nosotros sí queremos cambiar las cosas. Y voy a terminar haciendo un balance también de lo que fue la reunión que ayer mantuvimos los partidos políticos con el Lendakari para que todos tengáis esa información de. De primera mano. Y lo primero que quiero deciros es que, ante la situación de extrema gravedad que está atravesando el país, que afecta a personas, a familias, a empresas, a la economía, al desempleo, el Partido Socialista de Euskadi, como, viene reclam como reclamaba cuando gobernaba y ahora que estamos en la oposición, fue a esa reunión con voluntad de encontrar espacios para el acuerdo. Fuimos como somos, con voluntad política para entendernos y para dar respuesta a los problemas reales que tiene la sociedad vasca. Porque este país necesita acuerdos, necesita fortaleza en las políticas públicas. Y, sin embargo, lo que tiene es debilidad e incapacidad en un gobierno en minoría, que, por cierto, es responsabilidad exclusiva del PNV y del Endacari urkullu de nadie más, pero un Gobierno en minoría que ha sido incapaz de llegar a entendimientos con absolutamente nadie, como lo demostraron con sus presupuestos que tuvieron que retirar y que tuvieron, yo creo, que el récord de tener una enmienda a la totalidad por cada uno de los grupos políticos. Es decir, no hubo pinza que no se inventen nada lo que hubo es incapacidad del Gobierno para llegar a acuerdos con absolutamente nadie. Pero nosotros, como de reivindicábamos en el Gobierno y ofrecemos en la oposición, buscamos entendimientos. Lo segundo que quiero deciros es que resulta que ahora, cuatro años después, nos encontramos con que la agenda, el guión de los asuntos que hay que tratar y acordar, según el Gobierno nacionalista, es precisamente todo aquello, todo aquello que ha venido reclamando y que ha venido demandando el Partido Socialista. Todo. Los cinco puntos que nos pusieron ayer encima de la mesa son los nuestros. Reforma fiscal y lucha contra el fraude. Sostenimiento de las políticas públicas y de las políticas sociales. Reforma del entramado institucional de este país incluida la LTH, hablaron, y eh, planes para la revitalización económica y el empleo. ¿No suena? Es que es lo nuestro, lo que hemos venido reivindicando durante cuatro años. Bueno, pues bienvenidos sean, por fin, cuatro años tarde, han retrasado las soluciones y las respuestas que necesitaban este país para salir adelante. Pero ahí están. Hemos ganado la agenda y la iniciativa política sobre lo que tiene que discutir este país. Y es que ni siquiera han puesto alguna cosa nueva, diferente, ni una coma diferente. Y por lo tanto, como digo, aunque sea cuatro años tarde, bienvenidos. Y, esta es, y esto lo que pone en manifiesto también es una enorme diferencia entre el PNV, cómo se comporta el PNV y cómo nos comportamos los socialistas. Lo decía Iñaki de alguna manera. Al PNV solo le importa a Euskadi cuando gobierna. Los socialistas mantenemos los mismos principios, las mismas preocupaciones, la misma voluntad, estemos en el gobierno o estemos en la oposición. Por eso estamos dispuestos a hablar y ojalá a acordar las políticas sobre todos estos asuntos, entendidos como un todo. Todo lo quiero dejar claro, como un todo. Esto tiene que ser un acuerdo global. Lo entenderéis perfectamente, porque si acordamos una reforma fiscal, una fiscalidad diferente para obtener recursos con los que hacer política, queremos acordar también a qué se destinan esos recursos. ¿Dónde van? ¿Cómo se van a distribuir? ¿A qué políticas los vamos a destinar? Porque si no, no habrá por acuerdo, porque los recursos públicos deben tener destinos compartidos y deben servir no para recortar, sino para reforzar los servicios públicos y las políticas que impulsen la economía y el empleo. Lo que ocurre es que ayer también nos encontramos con dos cosas, yo diría tres casi, que por sabidas no, no, no dejaron de sorprendernos una vez más. La primera, una falta de concreción absoluta. No hubo más que enunciados genéricos. No hubo ni una sola propuesta concreta. la más concreta fue la de fiscalidad, pero es que no la presentó el Gobierno. No la presentó el lendacari, la presentó el PNV. Claro, y esto no es más que la manifestación expresa de que tenemos un gobierno sin iniciativa, sin ideas, es decir, todos sabemos lo que pensamos y lo que proponemos los partidos políticos, pero no sabemos lo que propone el Gobierno que evidenció que no tiene ninguna propuesta concreta que hacer. Repito, un Gobierno sin iniciativa, paralizado a la espera de lo que propongamos los demás. Una segunda cuestión que, que constatamos ayer es una insuficiencia manifiesta en todos los planteamientos. Por poner solo un ejemplo, ¿alguien se puede creer que el plan de choque que necesita nuestra economía las acciones que necesitamos para crear empleo se resuelven con los 245 millones que podemos obtener de la flexibilización del objetivo del déficit. Nuestro problema son solo esos 245 millones, con eso lo arreglamos todo. Porque eso es lo que ofrecieron, lo mismo que lo ofrecieron a las diputaciones, menos porque luego se lo repartieron. No, eso es absolutamente insuficiente. Esa no puede ser la, la ambición de un gobierno. Eso no puede ser lo que alguien que quiere liderar un país ofrezca a la sociedad como respuesta a la crisis. Esa es una respuesta absolutamente insuficiente y falta de ideas. Y también pudimos comprobar algo que nos reafirma en aquello que dijimos anteriormente, que el PNV tenía más ganas de llegar al poder que ideas para gobernar. Y nos encontramos además con algo que ya habíamos avisado, que yo lo dije incluso en la tribuna del Parlamento, cuando dije aquello de que había que optar, y fui muy criticado en algunas, por algunos por haber dicho esto, pero claro, es que ayer vimos que hay dificultades manifiestas para llegar a acuerdos entre todos, porque, por ejemplo, oiga, es que es imposible conciliar las posiciones de los que pedimos una reforma fiscal para repartir mejor las cargas de la crisis. Para que pague todo aquel que se escapa ahora, para que paguen más los que más tienen y obtener así recursos para hacer políticas, es eso imposible de reconciliar con quien no quiere reformar la fiscalidad. Y además, su pregunta ayer fue: ¿dónde va a meter la tijera el gobierno? Hay que optar entre obtener recursos para hacer políticas necesarias o recortar. Son dos posiciones de muy difícil reconciliación. Es decir, el país está en una situación muy difícil. Y los socialistas, como siempre, estamos dispuestos con seriedad, con rigor y con propuestas concretas a abordar un diálogo y acuerdos para salir de esta situación, pero acuerdos de fondo, ¿eh? Ni salvavidas del gobierno, ni parches que no resuelven absolutamente nada. Pero es el gobierno el que tiene la responsabilidad de que esto sea posible o no. Es el Gobierno el que tiene que decir qué quiere acordar. Si los recortes que defienden algunos o la sostenibilidad de los servicios públicos que defendemos nosotros. Si no tocar los impuestos como defienden algunos o una reforma fiscal seria que para que pague todo el que tiene que hacerlo y ahora se escapa entre el fraude y la ilusión como defendemos nosotros. Y por cierto, es impresentable, impresentable que el portavoz del Gobierno vasco nos diga que no se puede hacer la interconexión de los datos fiscales en tiempo real porque no se fíen, o no se fían de la utilización que puede hacer la Diputación de Guipúzcoa de esos datos. Absolutamente impresentable. Primero, porque es muy grave, pero muy grave, que pongan en duda la profesionalidad de los funcionarios de la Hacienda Foral, que supongo que serán los mismos que cuando estaban ellos. Y segundo. Porque si el problema es Bildu, el problema existe por su culpa y solo por su culpa. Y menos alarmar. No, y por lo tanto menos alarmar y más actuar. Porque saben que la solución está en sus manos. Y que los socialistas estamos dispuestos bueno, algunos han querido ver en mis declaraciones de ayer una mayor flexibilidad, una mayor disposición al acuerdo con el gobierno. yo tengo que decir que ni la disposición ni las condiciones de los socialistas para llegar a acuerdos han cambiado ni un ápice. siguen siendo las mismas. estamos donde estábamos hace seis meses cuando empezó el nuevo gobierno y donde estábamos hace tres años cuando gobernábamos dispuestos a buscar acuerdos para dar respuestas a los problemas que tiene la sociedad vasca. Siempre hemos sido así y siempre seremos así. Por encima de nuestros intereses particulares, siempre pondremos los intereses de la ciudadanía vasca, de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Nosotros estamos en el gobierno o en la oposición para resolver problemas. y no todos pueden decir lo mismo. Esa es nuestra posición y esa es la que vamos a defender ahora y siempre. Es que recaso.